Lo que estamos a punto de aprender en esta clase va a ser sumamente útil cuando ustedes tengan casos en los cuales tienen un future, el cual puede fallar por diferentes razones. Por ejemplo, este future podría fallar, digamos una petición HTTP podría fallar porque no tenemos conexión a Internet, porque la respuesta fue mal, porque no mandamos los argumentos correctos. Pero hay excepciones diferentes, por ejemplo la de conexión a inter Internet, me gustaría decirle a la persona el error de una manera diferente o si es algo que nosotros mandamos mal, que tenga un error de una manera diferente. Y cada uno de los errores o grupos de errores los podríamos agrupar y manejarlos de manera similar o de manera independiente. Uf, yo sé que eso sonará complicadísimo, pero miren qué genial esto. Ok, vamos a suponer mediante el try catch, si todo sale bien, es decir, si nosotros hacemos la petición y todo funciona correctamente, nosotros tenemos el valor. Y aquí voy a ponerle éxito, ¿no? Éxito. Oh, dos puntos, algo así, ¿no? Éxito. Y ya está bien. Y aquí voy a hacer la interpolación de string con el value y cierro acá. Ok, ya tenemos todo correcto. Todo salió bien. Fenomenal. Pero en el caso de un error, nosotros hemos visto que tenemos try y el catch. Entonces, hay otros, otros pasos adicionales que les voy a explicar. try y catch. Perfecto. Intenta hacer esto, si no hace esto. Y también tenemos el finally, que es finalmente. Podríamos verlo como que no importa si se hace esto o esto, siempre ejecuta esta línea. Y el finally voy a colocar aquí un print que diga fin del try y catch. Y falta un punto y coma. Entonces si yo ejecuto la aplicación, recuerden que estamos lanzando la excepción, o mejor dicho, un error no controlado, que estamos manejándolo ahora por este catch. Y luego vamos a tener el fin del try y catch. Ok. Puede ser que ustedes tengan una tarea asíncrona. Y ahora sí lancemos una excepción en particular. Por ejemplo, voy a lanzar un throw new exception. Y note que no puse la palabra reservada new, pero se debería de poner en algunos casos. O sea, si ustedes quieren ejemplificarlo. Pero ahora Dart lo marca como un warning, ¿no? O sea, como una advertencia que no es necesaria. Pero bueno. Long throw new exception. Y aquí voy a colocar, digamos, que no hay parámetros en el URL. Digamos que faltara algo. Entonces yo lo determino y puedo lanzar una excepción. ¿Ok? Si yo ejecuto nuevamente mi aplicación... No vamos a ver nada diferente en su procesamiento. Ok, ya van a ver, tenemos un error. Ahora me dice que es una instancia de excepción. Aquí tenemos no hay ningún parámetro. No hay parámetros en el URL. Pero todo funciona exactamente igual. Pero, pero aquí viene un paso genial que es: antes de este catch, voy a presionar un par de enters y voy a usar la palabra reservada ON. ON me permite a mí reaccionar basado en la, el tipo de excepción que recibamos, por ejemplo, o en el tipo de error que nosotros recibamos. En este caso, si es una exception. Recuerden que estoy lanzando un throw exception. Entonces, si es una excepción, abro cierro llaves. Puedo volver a conectar el catch y aquí podemos reaccionar basados en la excepción. Tenemos una exception, exception. Voy a ponerlo ahí. No vamos a ver, voy a poner aquí, tenemos un error o auxilio. Voy a poner aquí. Ups, algo terrible pasó. Okay, vamos a dejarlo algo así. Algo terrible pasó. Voy a ejecutar nuevamente la aplicación y van a ver qué interesante es lo que va a suceder ahora. Tenemos inicio de programa, luego dice, "Tenemos una excepción", es decir, caímos en este punto, no vemos el oops y luego caímos en el fin del try, el catch. ¿Qué pasaría con este catch? ¿Cómo podríamos caer acá? En el caso de que ustedes lancen una excepción o algún tipo de error no controlado, por ejemplo, que, que ustedes no esperaban un error específico, hubo una división entre cero, hubo, no, no se llegó a, a tener conexión a internet, hubo un timeout, algo que ustedes no están manejando, que básicamente sería como este throw que teníamos anteriormente. Esto es un error no controlado, por decirlo así. Si yo lo ejecuto, van a ver que ahora no va a decir tenemos una excepción, ahora va a decir, ups, tenemos ese problema ahí terrible, ¿no? Fenomenal. Ok. Básicamente eso es lo que quería cubrir. Voy a regresar al throw exception y posiblemente más de uno se va a preguntar, ¿y cómo obtengo este string? Todo va a depender porque ustedes, bueno, más adelante vamos a crear nuestras excepciones personalizadas en nuestros programas, pero si ustedes ocuparan el mensaje de error, podemos poner aquí on catch y tendríamos el rr, tenemos una excepción y puedo colocar aquí el rr. ¿Okay? Entonces tenemos una excepción y vamos a imprimir ese mensaje de la excepción. La ventaja es que después nosotros podemos crear nuestras clases personalizadas y ahí poder tener un mensaje específico o algún tipo de propiedad que me ayude a mí a poder, o ya sea mostrarlo en pantalla, mostrar un snack bar, algo bonito para que nuestros usuarios sepan que salió mal. Y aquí tenemos una excepción y este es el valor de la excepción. Fenomenal. Entonces van a copiarse todo lo que está aquí. Todo, todo, todo esto lo van a copiar. Regresemos a Visual Studio Code. Creemos un nuevo archivo que va a ser 13. Try y un bajo. Catch y un bajo. On y un bajo. Hasta aparece canción, ¿no? Finally. Punto dart. Peguen el código. Ya tenemos try, catch, on, finally. Ahora ustedes ya saben cómo poderlo utilizar, y así nosotros podemos reaccionar bastante eh, como puntual a lo que suceda mal en nuestros, en nuestros trabajos asíncronos. Dejémoslo así, cerremos esto, borrese todo lo que tenemos por acá, y los veo en el siguiente video.